Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Intro Game Over un día más. Muchas gracias, no, muchísimas, porque estéis por ahí. Y aquí estamos, Battlefield 1, seguimos con las historias de la guerra, en este caso la cuarta, el mensajero. Asalta las playas de Galípoli bajo los disparos de la mayor flota naval que ha existido hasta el momento. Exacto, sí señor. Uf, esto puede ser bastante impresionante, el mensajero. Vamos a seguir. No sé qué os estará pareciendo o qué os pareció cuando lo jugasteis este Battlefield 1, pero ya os digo que a mí lo que es la historia, en fin, iba a decir la historia principal tampoco. Estas historias individuales que nos cuentan un poquito de la Primera Guerra Mundial me están gustando mucho. Al lío. A ver qué nos cuenta este mensajero. Veníamos de todo el mundo. Inocentes, arrogantes, valientes. Pensábamos que la guerra sería nuestro rito de iniciación. Una gran aventura que nos haría a todos iguales en pos de la gloria. Pero en vez de aventura encontramos miedo. Y en la guerra, lo único que nos hace iguales a todos es la muerte. Sigue cogiendo trocitos, ¿no? De la intro, de la pedazo de intro que tiene este juego. Cabo Helles lidera la carga sobre la playa. Vámonos. Uf. Creo que no juego un juego así bélico, Primera, Segunda Guerra Mundial, en una playa desde míticos momentazos de Medal of Honor o Call of Duty, ¿eh? Uf. Vámonos. Dardanelos, península de Galípoli, primavera de 1915. El Imperio Británico pretende abrir un nuevo frente en la guerra. Galípoli. Se planifica una invasión naval sin precedentes sobre la patria otomana. La fuerza naval de ataque representa la mayor flota individual que se haya formado jamás. Entre todos los barcos transportan a más de medio millón de hombres, fuerzas venidas de Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, India, Terranova, Francia y Gran Bretaña. Sus órdenes, desembarcar y tomar la capital, Constantinopla, día 1. Por lo que vi, por el sombrero, debemos ser australianos. En el Cabo Helles, el barco de vapor River Clyde, se usa a modo de caballo de Troya. Encalla junto a la playa y despliega varios batallones de soldados aliados. Aseguran una precaria cabeza de playa. Día 2. Lo dicho, ¿no? Yo creo que por el sombrero éramos australianos. O somos australianos. Galípoli. ¡Buf! Esto va a ser... No, está muerto, lo siento. Pero, ¿no es usted el de la foto? Somos famosos. Supongo que sí. Jack Foster. Soy su nuevo recluta. No, no lo es. Quíteme a este chico de encima. No pienso hacerlo. Ha venido solo para verle a usted. Frederick Bishop, el orgullo de Australia. Hasta mintió en su edad para pasar el reclutamiento. Uf. Lo que yo llamo carne de cañón. ¿Conoce el código Morse? Sí. Bien. Sígame. El mensajero. Pinta muy bien esta historia. Claro. ¡Qué desastre! Nuestra primera oleada no tenía ninguna posibilidad. ¡Mire las defensas que tienen! ¿Cómo vamos a tomar la playa? Esta vez tenemos los acorazados. ¡Tápese los oídos, hijo! ¡Vamos a hacer ruido! Vale. Dirigir la cortina de fuego de los acorazados. ¡Envíe las coordenadas! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Y te sigue presentando mecánicas del multijugador. Muy chula, tío. Buenos días. Amigos otomanos. Listo. Hay que irse. ¿A dónde cree que va? ¿Con usted? Empuña el arma. Ni idea. No tiene ni idea. Suficiente, se quedará aquí. Volverá al puesto en retaguardia cuando yo dispare la bengala.
¿Sí, señor? Sí, señor. No se busque problemas. Uf. Esperemos que nos haga caso. Asaltar la playa. Debo llegar a lo alto de la playa. ¿Qué tenemos? Escopeta. Vale. Vámonos. Buah. Vamos, 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 no, no te pares, no te pares, no te pares, no te pares, corre, corre, corre. Abajo. No veo nada. Dios. Abajo. ¿Soy yo o estamos bastante solos? Bueno, me debería de parar a coger eso, pero claro. Igual no es el mejor sitio del mundo, ¿no? Cógelo, cógelo, vamos. ¡No! Dios. Estoy yendo demasiado directo, a lo mejor por ahí abajo. Creo que no sé si hay otro camino. Pero bueno, va. Supongo que no tendré que volver a pararme, ¿no? A coger la caja roja. Creo. De todas maneras, yo creo que ahora voy a ir por aquí, ¿verdad? Sí, mejor. Más útil. Vamos, hombre. Oh, venga, ¿serio? Esto de que me atraviesen mis propios compañeros, no sé yo, ¿eh? Venga, hombre. No, quiero dejar esta recargada. Vale. Vamos a llevar esta, anda. Aquí cuerpo a cuerpo. Uf, 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 uf. Cuidado. Abajo. Cambia. ¿Dónde vas, hombre? Ven aquí. Captura el mirador. Vamos. Ven aquí. Vale. Esa carga de bayoneta ha sido un poquito interruptus. ¿Puedes usar esto? Vale, pero no tengo con quién usarlo, así que nada. Vámonos. Eso era lo que quería, vamos. Fuera. Hostia. No, quería tumbarme, quería tumbarme. Iba a decir, no me di cuenta de que me habían destrozado la cobertura cuando estaba al lado del cañón. Oh, Dios. Voy demasiado a piñón con el abuelete, ¿no? Vale, espérate. No había visto esta caja. Granadas. Por. Vale, por aquí a la derecha, ¿no? Sí. Venga, ataque con bayoneta. Podríamos ir por aquí por la izquierda, a lo mejor, ¿no? ¿Qué pensamos?
Sí, vámonos. Corre, corre. ¿En serio? Vale, ya está. No, ni avanzo. Ni avanzo, ni avanzo. Directamente vamos por ir, vamos a ir por la izquierda. Me fui como loco a ver si podía bayonetear otra vez al tío del puesto ese, pero va a ser que no. Así que vámonos por aquí. Vale. Izquierda, izquierda, izquierda. Hombre, hay un puesto, a lo mejor hay algo que me mole. ¡Ay, va! ¡Joder! Ni os veo, o sea que... ¿En serio, tío? ¿No le estoy dando? Joder. Nada, tú. Nada, al lío, vamos. Ué. Venga, muérete. Última bala. ¿Qué va, tío? No sé por dónde atacar esto. No tengo ni idea de por dónde atacar esto y no encuentro ningún arma que me convenza del todo, ¿eh? Qué inutilidad, por Dios. A ver. Me quedaron cajas por mirar por arriba. Bueno, puedo intentar avanzar por aquí delante, pero con el lanzagranadas. Yo no me levanto, ya te lo digo. A ver si me ayudan mis compis. Claro, poniéndose en medio igual no es buena idea. Esto no va a girar lo suficiente como para atacar a los amigos otomanos, ¿verdad? Estaría guay poder ponerse... Es decir, atacar con esto girándolo lo suficiente, pero no lo veo nada claro, ¿eh? Vamos, vamos, poco a poco. Poco a poco. Avanzamos, yo lo intento. Arriba.
Vale, buena. Vale, buena, 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 buena. Un poquito de calma. Mierda. Cuatro balas, ¿eh? Cuatro balas, cuatro cabezas, cuatro muertos. No. ¿En serio, tío? Cuando quieras te mueres, gracias. Vamos, vamos. ¡Brrr! Vamos, ¿dónde están, tío? ¡Corre! Dentro. Vale, estamos, 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 estamos. ¿Detrás? Joder, pero ¿no hay nadie conmigo? ¿No tengo aliados o qué? ¿Pero qué coño? Tengo que tener... Tiene que haber... ¿Ya? Joder, no sabía dónde te estabas escondiendo, colega. Hay que lanzar la bengala. Vale. Joder, lo que me ha costado llegar hasta aquí. Soy muy inútil, ya lo sé. ¿Nos habrá hecho caso el pipiolo o qué? No. ¿Está tomando el pelo? Venga conmigo ya. Mire, ¿le parece divertido? Chico, ha mentido para entrar en el infierno. Yo quería... Usted quería su propia estatua en la plaza de su pueblo. Yo no. Yo no. ¿Cuántos habrá así, tío? Venga, muchacho, levante, vamos. Se plantan en la guerra creyendo que pueden con ello. Venga, y... buen chico. Voy a morir. No, no lo hará. Es australiano. Es imposible que lo maten. Sí. Supongo. Salvo que... sea un kiwi, ¿lo es? No, claro. Ahora... vayamos por partes. Venga, sí, erguido. Sígame, el brazo aquí, este por fuera. La culata en el hombro, así, la cara contra la culata. No, así, apunte hacia donde quiera disparar, así, bien. Separe un poco los pies. Pensé que ya había perdido a todos los australianos. ¿Qué puedo hacer por usted? Usted no, el chico. Necesitamos mandar un mensajero a vanguardia. ¿De verdad? No. Sí. No. No puede obligar al chico. Se pondrá a tiro nada más salir y hará que lo maten. No, no, no. Puedo hacerlo. No. Lo haré yo. Muy bien. Usted se queda conmigo. Y usted tendrá que correr. Uf. Vale, 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 vale. Tengo que ver cómo atravesar las líneas de los otomanos. Vale, este arma no parece la mejor del mundo mundial, pero bueno, tampoco la peor. Vale, va a haber que pasar por ahí.
toda leche, ¿no? Para llegar hasta la mezquita o lo que sea eso. Vale, no me vais a dar ningún otro arma, ¿verdad? La música es... Dios, cómo mola. Vamos, Bishop, a correr. Quiero subir por arriba. No, 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 no. Corre, 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 corre. Vale, me han matado. Dios, por la puerta abierta, supongo. Ah, no sé si ir a toda leche, intentar ir en sigilo, pegar tiros y esconderme y... No sé, no sé, no sé, no sé. Pero eso sí, el pobre australiano, Dios santo, estoy muriendo 1000 millones de veces con el pobre australiano. Tengo que ver cómo atravesar las líneas de los otomanos. Bueno, habíamos dicho que por fuera me da a mí que me van a terminar, ¿no? Podríamos, espérate. Vamos a mirar a ver qué hay aquí. No vaya a ser que haya algo que me interese. Bomba con cable trampa, no. Dinamita. Nada que me mole, ¿eh? Vale, igual sí que tiene que ser sigilo total esto, ¿eh? Hombre, con este arma, si consiguiera dar en la cabeza, en principio no hay problema. Pero claro, consigue dar en la cabeza. Arriba. Diecisiete balas. Ocho balas. ¡No! ¡No! ¡Dios! No lo vi. No lo vi venir. Vamos a probar por la derecha, venga. No sé, tío. Tiraremos de... Es que no quería ir en sigilo, sigilo, no sé. Saber cuándo correr y cuándo luchar. Yo soy más, voto más por correr sin más, pero... Tengo que ver cómo atravesar las líneas de los otomanos. A ver, habíamos dicho que por aquí se veía algo que mereciera la pena. Solo un francotirador, ¿no? Éramos capaces de ver, si no recuerdo mal. Y ahora ni eso siquiera. Vamos a probar por la derecha. Con un poco de mucha suerte. Plan sigilo lo consigo, no sé. Esto ya lo tenemos. A callar. Me vio, ¿no? Me vio.
Vamos, 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 vamos. Uy, va, bueno. Ha parecido un poco el efecto del equipo A, pero vale. Me sirve. ¿Colará que vayamos por aquí, gente? ¿Cómo lo veis? No lo tengo nada claro, ¿eh? Recibir en forma. Dios. Pues sí, parece que tendremos problemas. Corre, 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 corre. ¡No! Adentro, adentro, adentro. Hola. Esto se va a la mierda. Joder. Tengo que volver con Whitehall. Responde al oficial en mando. Vale, vale, lo intento, pero déjame primero que mire un poquito por aquí que tenemos. Vale, oficial al mando. Un segundo. Bomba con cable, no me interesas. Vale, no sé qué he pillado, pero me interesa. Esto lo cogemos. Buah, estamos hechos un Cristo aquí, ¿eh? Esto al final no lo tengo. Sí, sí lo tengo, ¿no? Sí. Perdón, perdón, perdón. Vale, me quedo con esto. Y... me quedo con esto. Son 31, 120, 32, 64. Me vale. Buah. Joder, ¿se supone que tengo que llegar hasta allí? ¿En serio? Corre, 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 corre. Tengo que volver con Whitehall. Sí, 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 lo intento. Pero hay mucho... hay mucho turco por en medio. Casi estamos. Buah. Vamos, 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 corre, 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 corre. Una ametralladora, por favor. Vale. Vale, ya está, defendido, ok. Whitehall. ¿Qué? Nos salvó. Buen disparo, tío. Vamos, vamos, adentro. Joder, podría haberme matado. Pero no lo he hecho. No, ya he visto que no, joder. Buen tiro. Sí, bueno, lo vi ahí parado y entonces... yo... todas las líneas están cayendo. Lo que yo pensaba. ¿Retirada? Bishop, informe al puesto de retaguardia de que avanzamos. Oiga, no se preocupe. Puedo arreglarme. Capitán, arma arriba. Evite zonas descubiertas. De retirada nada, ¿no? Entendido. Entendido. Vamos, al lío. Debo llegar al puesto en retaguardia. Debería ser un camino tranquilo, ¿no? ¿O qué? Famosas últimas palabras, ¿no? Como mola, tío. Los escenarios me están molando un montón. ¿Caballo? ¿Dónde están todos? B.
Investigar el puesto de retaguardia, vale, no hay ni Dios. ¿Qué narices? ¿Se han ido? ¿Orden de retirada? ¿Se han largado sin nosotros? ¿En serio? Los que no lo sepan por el mensajero, posición aliada perdida. Hemos ordenado fuego de artillería para cubrir la retirada a la playa, bombardeando aldea y fuertes periféricos. ¡Ostras! ¡Foster! ¡Corre, corre! ¡Británicos de mierda! Bombardean su propia posición para cubrir la retirada. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buah! ¿Ya llega la artillería? ¡Mierda! Vamos, vamos, vamos. Por el maldito medio del pueblo. ¡Dale caña! Derecha. ¡Vamos! ¡No! ¡No te quedes! ¡No te quedes, no te quedes, no te quedes enganchado! ¡Vámonos! Subir a la torre, ¿verdad? Novedades de retaguardia. Espere, ayúdenos aquí primero. Me gustaría subir a lo que he visto. A la torre, ¿no? Saca la cabeza, hombre. Sé que no es lo más inteligente del mundo salir afuera, pero... ¡Ojo, eh! No, 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 no. Munición. Necesito un arma. Eso, al infierno. Uf. Uf. Hay que largarse y esas cosas, artillería sobre nosotros. Ordenador, no te mueras. Retirada generalizada. Bombardearán la aldea y el fuerte. ¿Dónde está el chaval? Hay que salir ya. Mierda. He enviado hombres a asegurar el fuerte. Son hombres muertos. ¿Quiénes fueron? El chaval. Solo los que se ofrecieron fueron todos, claro. Condenados críos. Ya sabe lo que es tener su edad. Foster. Joder. Nos da tiempo ir a por él. Tengo que ir a por el chico. Venga, va, va, va. Vaya, haré como si no le hubiera visto. No es culpa suya. Claro que sí. Otra muerte más sobre mi conciencia. Vaya, vaya, tiene poco tiempo. No tengo armas, ¿eh? Venga, un entrar y salir, un entrar y salir. Va, 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 va. ¿Asaltar un fuerte en solitario? Y yo llamé necio a Foster. Bueno, a ver. Munición. Ah, vale, sí, sí, tengo munición. Vale, vamos a echar un vistazo. ¿En serio ese tío me ha visto ya?
A ver, podemos ir a por este de la derecha. Buah, son la de Dios, ¿eh? Sigilo a plena luz del día y esas cosas, en fin. Vale, ha oído el casquillo. Venga, has oído el casquillo, vas a entrar. Abre la puerta. Abre la puerta. No, hombre, no te... Oh. ¿En serio? Vale. Nadie ha visto nada. Bueno, parece que igual alguien sí que ha visto algo. Pero a mí no, que es lo importante. No hay otra salida. Vale. ¡Oh! No. Vale, es que no me había fijado que eran tres, tío. ¿Creéis que puedo? No, no. No, 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 no. El de la torre, el de la torre, el de la torre. No. Me ha visto, ¿no? Me han visto, me han visto, me han visto. A correr. Vámonos. Vámonos. Son demasiados, tío. Pero, ¿por dónde se entra a este condenado lugar? Puerta principal, Bishop, ¿cómo lo ves? Corre, corre, que vienen. Hola, ¿se puede? ¿Hay alguien en casa? Foster. ¿Otra vez? ¿Seguro que no quiere dispararme? Hay que salir. Venga. Voy a sacarlos de aquí. Este sitio se derrumbará en cualquier momento. No, no podemos irnos. Siguen viniendo enemigos y no podemos ir deprisa con los heridos. Uf. Vayan saliendo. Yo les cubriré. Pero Bishop, todavía hay cientos. Haré como que estoy capturando el fuerte. Eso les distraerá. Cuando pasen las líneas aliadas, lancen una bengala. Así sabré que están bien. Joder. Entonces me retiraré. ¿Va a desobedecer órdenes? ¿Usted no lo hizo para venir aquí? Venga. Listo. Ya es un australiano en condiciones. También hay que parecerlo. Bueno. ¡Adelante, muchachos! ¡Vamos! Uf, no creo que salgamos de aquí, ¿eh? Me mola, ¿eh?, el personaje de Bishop. Me mola. Me gusta, tío. Sé la guerra. Es la guerra. Llega a lo alto del fuerte. Aviones, ¿eh? Silencio. No grites. Abajo, 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 abajo. Vamos, 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 vamos. Vale, por abajo mejor.
Vale, este me ha oído, ¿Me he distraído al de la torre? ¿En serio? Vale, ahora sí. Hay otro detrás de mí. Hay otro a mi izquierda. Hay otro a mi izquierda. ¿Qué coño? ¿Alguien le ha disparado o qué ha sido eso? No tengo ni idea de lo que acaba de pasar, ¿eh? Igual ha sido un pequeño bug del ataque cuerpo a cuerpo, porque... O alguien me acaba de salvar, no sé, desde el avión, yo qué sé. Sea como sea, nosotros a lo nuestro. ¿En serio? ¿No quieres mirar hacia ahí, por ejemplo? No grites tanto, hombre. Bueno... Vamos, 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 muérete, muérete. Di que sí, Bishop, vamos. No se podía aguantar el sigilo para siempre, ¿no? Gracias por abrir la puerta. ¡Joder! ¡Wow! ¡Que prenda! ¡Joder! ¡Al infierno! ¡No veo nada! Venga, pocas balas, ¿eh? Por si acaso, por si nos, para cuando nos quedemos sin ametralladora. Supongo que hay que entrar ahí. No. Captura el patio. Vale, estamos en ello, estamos en ello. Espero que Jack esté cerca. No podré aguantar. 22 balas, ¿eh? Venga, 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 venir a por mí, venir a por mí. Vamos, vamos. ¿Nuestro? Nuestro. Buah. Bengala. Va, chavales, bengala. ¿Detrás? No. Estoy yo gritándole detrás como un idiota. No, tío. La bengala.
La salvaje lucha continuó durante 9 meses y la disputada victoria acabaría siendo para los otomanos. Conservaron Galípoli. Casi 100.000 soldados otomanos perdieron la vida defendiendo su patria en Galípoli. De entre sus filas surgieron los avezados líderes que fundarían la República de Turquía. Por vez primera, australianos y neozelandeses combatieron bajo su propia bandera. Historias de heroísmo y compañerismo fueron la base sobre la que se forjaron sus identidades nacionales. Mira que lo sabes, cuando juegas, que no hay historias felices, pero joder. Me ha gustado el personaje, sí señor, me ha gustado el personaje de Bishop. Bueno, en fin, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Acabo de ver, bueno, claro, esto, Dios mío, si quisieras recoger todas las cosas de todos los mapas, te tienes que dar unos paseos de la leche, eso sí que es verdad. Bueno, nada está escrito. Mañana únete a Lawrence de Arabia. Mañana a Lawrence de Arabia, gente. Nada, muchas gracias, gente, por haber estado por ahí. Muchísimas. Sed buenos y mañana, Lawrence de Arabia. Estoy viendo el tren blindado. Va a molar, va a molar. Nos vemos por los vídeos, gente.